Bueno, o Real Mallorca ten comportamentos variables en función do partido, en función do minuto, en función do rival. Vin o Mallorca presionar alto, vin o Mallorca presionar medio, bloque medio, vin o Mallorca estar co bloque baixo, ¿no? Dentro dese posicionamento, pues, intercambia formacións, ¿no? 4 defensas, 5 defensas, 5-4-1, bloque hundido, 4-1-4-1, bloque alto, intercambia posiciones de futbolistas también, bandas y punta. Y hasta que comience el partido no sabremos cómo va a ir o conto, ¿no? Y después, según cómo lleva ya, pues puede variar. Un equipo rico tácticamente y tiene varios xeitos de afrontar los partidos. Los partidos en un minuto inicial, os partidos cando se comeza a segunda parte, os partidos cando vai o minuto 80 ou 75 e se favorece o resultado pode variar posicionamento e esquema e hasta que vexamos o partido non sabemos o que vai a suceder. Primo intenso, ofensivo e defensivo, ¿no? Sei que o Mallorca nos quere roubar moitas veces, transicións cortas e acabar xogadas e nós temos que evitar eso, ¿no? Ter unha boa circulación de balón, rapidez, precisión e despois presión tras pérdida e non consentir contragolpes, ¿no? Eso que queremos. Temos sobre media para facer moitas cousas, de acumular virtudes e aumentar os nosos rexistros con respecto ao rival e a partir de aí gañar. Preocúpame a versión que demos ante un bo rival, ante un bo equipo, con bo adestrador, boas individualidades e a dificultade da segunda división, ¿no? Calquer equipo pues, ten armas poderosas, individuais e colectivas, e ese un deles é o Mallorca, ¿no? Nivel físico, mister, todos os... Perfectos. Carmona. E impecables. Carmona está casi perfecto, pero esta semana non o vou convocar. Carmona está pues, xa no 90%, 92%. Está, si estivese o apurado, pues podría convocarlo. Pero como non é o caso, o teño todos, pues non o vou convocar. Bueno, as estadísticas revisoas me gusta analizarlas, ¿no? Porque non me quedo solamente con número. Nós o que queremos é sempre marcar un gol para que o rival sepa que cun gol non lle chega para gañarnos. Eso que quero sempre, ¿no? Si pode ser, non encaixar tamén. Pero as estadísticas a veces din verdades e din mentiras creíbles, ¿no? Estos goles, eu quero ver o caudal ofensivo do Mallorca, se o mellor leva dous goles, pudo marcar 10. A veces levas dous goles, solo pudeche marcar 3. O Mallorca, en partidos en na casa como Oviedo, pudo marcar 4 ou 5 goles, non os meteu, ¿no? Pero eso non indica, bueno, es cuestións de rachas e de puntería. Cando digo mentiras creíbles que digan as estadísticas, pois vou contar unha, non? Que é moi graciosa. Tenho un compañero que me di, Luís, sempre domino a posesión dos partidos. Sempre. Como mínimo 50%. Sempre. Pero teño un problema. Que teño no meu campo e o rival tamén. Entón, claro, a estadística dice que dominas a posesión e que tal, pero claro, un atén no seu campo e o rival tamén atén no seu. Entón, eso di a estadística, non? E cos tiros tamén, cos goles que levan, hai que analizar moito sobre eso, non? Non solamente unha cuestión numérica de todo o fútbol, non? Entón, pois, non me fío do Mallorca, dos dous goles que ten a favor, ni me fío dos tres goles que ten contra que hai menos partidos, non? E entón, pois, sei que o Mallorca ten un gran equipo, sei que o Mallorca ten un gran adestrador que o coñezo e as dificultades son máximas, ¿no? Fernando, fala moito? Pouco. No, Fernando, no, hai tempo que non falamos, pero cando nos vexamos aquí o sábado daremos unha aperta longa porque nos apreciamos personalmente e profesionalmente, ¿no? Deseixo de todo o mellor, pero ten que perder o sábado aquí. Aprendiste moito do Fernando, Luís? Sí, moitas cousas aprendí, sí. Moitas cousas. Aprendí nos meus tempos era un inculto futbolístico, eu, e a partir de aí fui descubrindo cousas, non? Hai moitos anos desto. Así que foi unha persona na que colleitei. Dos todos os estados colleitas cousas, non? Cosechas e desechas. E con Fernando cosechas máis
desechas. El Mallorca es un equipo que, desde que ascendió a la segunda división, parece que siempre está repitiendo el mismo patrón. Siempre es uno de los candidatos a estar arriba, siempre tiene unas plantillas importantes por nombre, incluso por presupuesto, pero no acaba de cogerle el aire a la categoría, incluso por el pasado, hay veces que lo pasa incluso mal. El Lugo está un poco en el lado contrario, es un equipo que a lo mejor nunca está en las quinielas, pero bueno, más o menos en Ciencia de Liga, está arriba, está invicto. Todo esto, quiero decir, es una liga en la que el Lugo puede equipararse incluso en objetivos al Mallorca. Bueno, los objetivos iniciales que marcan los clubes siempre son a través del gasto, ¿no?, que tienen, ¿no? Tú ves las ligas y miras los presupuestos y ves al mercado al que van, los futbolistas a los que optan, y eso indica pues que hay unos que son ricos y otros son menos ricos y otros son más pobres, ¿no? La competición va a dictar quién lucha por objetivos altos, medios y bajos. Evidentemente, si cada año hay 13, 14 equipos que quieren subir a la primera división, solamente lo consiguen 3. Es que no es sencillo. Es una liga muy dura y muy complicada. El Mallorca, evidentemente, bajó de primera y aspiraba a subir a primera el año siguiente. Y así lleva pues 2 años, como lleva el Real Valladolid. Evidentemente, son equipos de rango, históricos, que han jugado algunas competiciones europeas, como el Real Mallorca, y ahora segunda, se ven en segunda y eso no encaja, ¿no? Pero bueno, la competición dirá, nosotros tenemos un nuevo escalón en el camino, ¿no?, que es batir al rival que nos visita, no tenemos más objetivos que ese escalón, y no será el final del camino. O sea, después de Mallorca no será el final del camino, no va a ser el final del camino, después vendrá otro. Y pensamos solamente en batir al Mallorca, pensamos en tener 16 puntos, pensamos que vamos a ganar, queremos ganar, pensamos que los que nos preceden no van a ganar, y entonces estaremos más cerca de los de arriba y más lejos de los de abajo. Y no da pie a buscar más, ¿no? Hay que establecer objetivos a largo plazo, siempre cortoplacista, hay que ser cortoplacista, porque al final esto es sumar, seguir sumando, vencer, que no te ganen, y al final la liga va a marcar quién va a estar arriba y quién va a estar abajo. Te puedo asegurar que los 14 equipos que tienen marcado subir a primera división no van a subir, y muchos de ellos a lo mejor ni se meten en el playoff, porque es complicado y es muy duro. Y cuando tú tienes esos objetivos y los pierdes faltando 3 meses, ese es un problema gordo, porque pierdes los objetivos, la referencia de los objetivos, piensas ya que estás salvado y resulta que llegas al último mes de la competición y uno tiene los puntos hechos para confirmar la permanencia. Y sí que es un problema gordo que le ha pasado a muchos equipos, porque pierden los objetivos, ya no, parece que ya no luchan por nada y bueno, a veces que acabe la liga, y a veces estás pensando que se acabe la liga ya, que se acabe la liga ya, y resulta que uno está salvado y te pilla el toro por atrás, ¿no? Oye, lo de la fiestuki de mañana es sobre equipos, está totalmente extraído, ¿no? Nosotros no entramos, es una cuestión institucional de club. Nosotros mañana aquí a las 4:30 para prepararnos para ganarle a intentar ganarle un gran equipo, y como siempre, a luchar, a vivir el partido como si fuese el último de la liga, y a que se plasme todo lo que queremos, ¿no? Dar una buena versión, intentar ganar e intentar gustar a nuestra gente, no hay más.